respetable público, nos complacemos en presentarles a un grupo de jóvenes atletas en sus deportes favoritos, de los cuales el primero es el golf, practicado hoy en día por miles de aficionadas. Esta Miss juega como un campeón. El arco y flecha es otro interesante deporte que tiene gran número de adeptos en los colegios y universidades para la mujer. No hay juego que goce de mayor popularidad entre las deportistas modernas que el tenis. Mary Brown, Mola Mallory, Helen Wills, Helen Jacobs y Alice Marble han hecho historia durante un cuarto de siglo. Para adquirir gracia y estabilidad, no hay ejercicio comparable a la natación. Este salto, perfectamente ejecutado por una campeona californiana, es un poema de agilidad. El patín tiene cada día más aficionadas entre las mujeres de todas edades, y actualmente se las ve haciendo elegantes piruetas en las heladas pistas. Tirar el anzuelo ha sido un arte que la mujer ha dominado en todas las épocas, pero ahora las víctimas de vez en cuando son peces. Deslizarse sobre las olas a velocidades vertiginosas requiere fuerza y valor, y al parecer nuestras damiselas poseen ambas cualidades en abundancia. ¿Cómo cambian los tiempos?, dirán sus abuelas. Estamos en la era de la velocidad y la mujer moderna compite con el hombre en una variedad de deportes. He aquí un grupo de muchachas de armas tomar, demostrando la velocidad de nuestras afirmaciones. ¡Vaya brazo! Observen la seguridad y perfección de estilo con que esta Miss da un salto de 1,50 m. Eso es saltar, aquí y en Pekín. Esta muchacha maneja el disco como un campeón de las Olimpiadas y lo lanza a más de 30 metros de distancia. He aquí otra simpática campeona que ha dominado el antiguo deporte de lanzar la jabalina. En este caso, el pesado venablo recorre una distancia de más de 38 metros. ¿Quién dijo sexo débil? Fíjense con qué entusiasmo emprende la carrera esta muchacha. Esto es velocidad, fuerza y seguridad. Se lleva el primer premio con un salto de 5 metros y medio. Estupendo. Las carreras de bicicleta han sido el último deporte que la mujer ha invadido, y estas ciclistas se disponen a participar en el Campeonato Nacional Femenino. Papá está dando un masaje a su hija para ponerle los músculos a tono. La afición a la bicicleta ha aumentado considerablemente en estos últimos tiempos. Por medio de dos rodillos estacionarios, esta muchacha se entrena en el gimnasio y escucha los consejos que le da su entrenador. Listas para la salida de la carrera de 5 millas para el Campeonato Nacional Femenino. Las sandalias van atadas a los pedales, a fin de que los pies no se escapen durante la carrera. De vez en cuando una de ellas pierde el equilibrio, pero a pesar de que las caídas pueden ser dolorosas, aguantan sin quejarse. Cubren las 5 millas en 15 minutos, a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Otra ciclista de bruces, lástima muchacha. Ahí viene la vencedora. Pedalea sin dar muestras de cansancio y llega a la meta para ser coronada campeona de las ciclistas. Este grupo de jugadoras de básquetbol podría darle tanto a muchos equipos masculinos y ganar la partida. Son las famosas Steno de Tulsa, estado de Oklahoma. Fíjense ustedes cómo pasan y combinan. Con puntería sin igual, colocan. He aquí una jugada que desorienta a los mejores jugadores. Dos o tres combinaciones. Una de las muchachas se dispone a probar un gol. Una de las contrincantes se interpone y las compañeras no pueden moverse. Pero este tiro no lo para nadie. Es un rebote perfecto que pillaría desprevenido al mejor jugador. Para poder jugar en el Madison Square Garden de Nueva York, hay que ser de primera categoría. Estos equipos están considerados como los mejores en los Estados Unidos, a pesar de que los buenos son legión. Pero para que puedan apreciar de veras cómo juegan, vamos a salir al aire libre. Una al bate. Y hay que ver con qué seriedad se lo toma. Dudo que ningún jugador profesional de gran fama pudiera darle a la pelota con más acierto. Aquí vemos una jugada doble, que es de categoría en cualquier liga. Ahora va al bate la segunda.
Vamos a ver cómo se porta. Observen con qué seguridad lanza la pelota. Pero su contrincante la recibe con igual seguridad. Fuera. ¿Qué les parece a ustedes este saque? ¡Sas! En el centro. El shortstop detiene este tiro rápido e inmediatamente lo lanza a la tercera base mientras Juanita se apresura para alcanzar la almohadilla. Justito, pero el umpire dice que está a salvo. Preciso es reconocer que hay una gran diferencia entre este juego y el croquet favorito de las muchachas de antaño. Cuidado, que se escapa. Afortunadamente no se ha lastimado, de modo que pasaremos a otro deporte. Del béisbol pasamos al fútbol, que el bello sexo ha invadido como tantos otros deportes. Bueno, a jugar se ha dicho, muchachas. Las troyanitas se alinean preparándose para el pase. Cuidado, no se te caigan. A ver, muchachas, seriedad. Una evolución a la derecha. Fíjense en la jugada. Es buena, y miren cómo corre aquella muchacha con los pies descalzos. Un lateral triple, estrategia de primera. La próxima jugada es por el extremo derecha, pero la defensa secundaria se le cuelga al cuello y hay que ver la que se arma. ¿Qué es eso? ¿Se cree que está jugando al bridge? La de los pies descalzos anda suelta otra vez. Parece un pase fingido. Hay que ver cómo corre. Casi logra escapar, pero la atajan y cae de bruces. Se acude a las reservas para salvar la jornada. Atención, la jugada está dispuesta y ahí va un pase atrevido, pero queda interceptado y esta gacela corre desesperadamente para marcar un tanto. ¿Quién dijo lo de las mujeres a la cocina? Observen ustedes a esta pareja. Sexo débil, ¿eh? Una rubia y una morena, que luchan con gran variedad de recursos. Las dos parecen muchachas simpáticas, pero algo peligrosas para el novio cuando se ponga de mal humor. La rubia se propone dejar a su rival sin cabeza. Practicando este ejercicio no hay necesidad de pintarse. Zumba, esta vez le ha dolido. Si no se le queda la cabeza entre las manos, la va a dejar sin riñones. Cuando termine el match, va a necesitar un kilo de aspirinas. ¿No sería mejor que trataran de arreglar el asunto de buenas maneras? Se les va a deshacer la permanente. Puede que haya trampa y maña. Le toque perder a la rubia, pero es mucho ajetreo. Nos parece más cómodo y seguro el dominó. Moral de esta cinta es que el entrenamiento empieza en la cuna. Entre estas jovenzuelas puede que haya una campeona de tenis, una nadadora famosa o un Sansón femenino. ¿Quién sabe?